Me parece lo de Miguel es una cosa interesante. Sí, no, ¿te acuerdas que como dejamos media un panel que íbamos a sacar para...? Sí, por eso podemos. ¿Tiene todo listo? Sí. Yo, puntualidad, Castres. Puntualidad, Castres, sí, como debe ser. Ya son las 7. Sí, pero que era mucho tiempo, lo dejamos ya. Yo creo que lo dejamos ya. Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenido a la Sociedad Económica de Amigos del País. En esta tarde ya de primavera, que parece que va atemperándose el tiempo, la temperatura, las lluvias y los barros. Bien, saludar y presentarle a ustedes, los miembros de la mesa, a don Fernando Orellana, presidente de la Academia Malagueña de Ciencias, y a mi derecha, don José Ramos Muñoz, catedrático de Prehistoria de la Universidad de Cádiz, que es nuestro conferenciante de esta tarde. Permítanme solamente, además de saludarle y darle esta bienvenida, indicarles cómo la sociedad económica quiere participar. Ya ha participado históricamente. Estábamos hablando hace un momento de don Miguel Such, miembro de la Academia Malagueña de Ciencias, también amigo del país, socio de la Sociedad Económica Amigo del País, y ya desde el siglo XIX, también con Rafael Mijana, ya teníamos una presencia, una preocupación. Anteriormente con Abadía, con el general Abadía, también con el tema de la prehistoria y las excavaciones en Málaga, allá por el 1821, y esas raíces no queremos perderlas. De hecho, la sociedad económica, con el tema de la prehistoria y Málaga, Málaga y la prehistoria, ya ha tenido la celebración. Quiero recordar, y está aquí, creo que es su vicepresidente del patronato de la Cueva de la Araña, don Francisco López. Tuvimos un ciclo de conferencias hace 5 años, en la que era conferencia sobre la prehistoria en el sur de Andalucía. 5 conferencias donde se trataron ya temas de los que ahora, digamos, con una mayor, una perspectiva más cercana o con una actualización. Han pasado 5 años en la prehistoria y en la excavación y en la investigación arqueológica, son una infinidad de tiempo. Pero ya en aquel momento ya nos señalaron Isidro Toro, creo que también Cecilio Barroso, Marco Gómez, no me acuerdo del apellido, y también estuvo Julián Ramos hablándonos de esto, de lo que es la prehistoria en Málaga y en el sur de Andalucía. Hoy tenemos esa suerte y para escucharlo yo le pediría previamente al excelentísimo señor don Fernando Orellana, presidente de la Academia Malagueña de Ciencias, que hiciera la presentación de nuestro conferenciante. Muchas gracias. Buenas tardes, querido presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País, estimado profesor Ramos, amigo del país, académico, señoras y señores. Es un honor presentar hoy a nuestro prestigioso conferenciante y una alegría una vez más poder realizar actividades conjunta o patrocinada conjuntamente por la Sociedad Económica y por la Academia. Les pido que me permitan, comenzando, que comience citando unas palabras que no son mías, que las pueden ver en Internet, son de Gala Yagüez Narváez, refiriéndose al profesor Ramos. Dice, es una de las personalidades de referencia cuando queremos acercarnos a la arqueología prehistórica. Ante todo, José Ramos es un investigador, un arqueólogo de una talla incontestable, pero también un profesor apreciado por sus estudiantes,
algo que sin duda dice mucho de su capacidad didáctica y, por supuesto, de su carácter. Ser una eminencia en un campo concreto no es siempre sinónimo de capacidad comunicativa. En el caso del profesor Ramos, ambas cosas van de la mano. Algunos de sus libros, sigo citando a Gala Jawi, son considerados como obra de consulta esencial, como Europa prehistórica, cazadores y recolectores. En todo caso, también sus artículos académicos han tenido y tienen una amplia difusión y repercusión. Se le considera un influyente arqueólogo, especialmente por sus trabajos en el norte de África y en diversos puntos de Europa. En la actualidad, como ha dicho don José María Ruiz Provedano, el profesor Ramos, catedrático de Prehistoria de la Universidad de Cádiz, ocupa el cargo de catedrático desde 2010, desde 1997 era profesor titular y lleva más de 25 años ligado a la Universidad de Cádiz. Pero también ha sido profesor en el programa Erasmus Movilidad Europea en las universidades de Algarve, en Faro, Portugal, en Colonia, Alemania, en Rennes y Nantes, en Francia, y también varios cursos del máster Erasmus Mundus que organiza el Museo Nacional de Historia Natural y el Instituto de Paleontología Humana en París, en Francia. Pertenece a muchas instituciones de prestigio, como por ejemplo el Instituto Arqueológico Alemán, la Unión Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas de París, la Academia Andaluza de la Historia, el Instituto de Estudios Ceutíes y el Instituto de Estudios de Ronda y la Serranía. Es en la actualidad director de la revista Atlántica Mediterránea de Prehistoria y Arqueología e investigador principal responsable del grupo PAI-1440 que trata sobre el círculo del estrecho estudio arqueológico y arqueométrico de las sociedades desde la prehistoria hasta la antigüedad tardía. Pero si nos vamos a hablar de que existe aún la vocación, el profesor Ramos es un ejemplo de ello. Él mismo dice en unas declaraciones: desde pequeño tuve curiosidad y deseos de conocer y profundizar en los hechos históricos y arqueológicos. Nació en 1960 en Torre del Mar, en la provincia de Málaga, y tuvo la suerte de descubrir su vocación de arqueólogo muy cerca de su casa, en el yacimiento del Cerro del Mar y Toscano, en el mismo Torre del Mar. Tenía unos 18 años entonces, y lo acogieron quienes después serían maestros suyos y miembros del Instituto Arqueológico Alemán, el profesor Schubert y Arteaga. Él dice en una entrevista que le hicieron: primero empecé lavando cerámica, luego siglando y dibujando, y con 18 años ya sabía que quería ser arqueólogo. Junto a estos equipos ya siguió realizando diversos trabajos. En su formación es licenciado en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga y es doctor por la Universidad de Sevilla. En el año 1986 defendió su tesis doctoral centrada en el estudio de las ocupaciones prehistóricas en la Axarquía de Málaga. Se la dirigió el profesor Enrique Vallespí y él considera que sus tres maestros han sido los profesores Enrique Vallespí, el profesor Oswaldo Arteaga y también el doctor Germán Fried Schubert del Instituto Alemán. Su formación la completó como becario en diversas estancias de ampliación de estudios en Alemania, tanto en Bonn como en la Universidad de Colonia. Sus líneas de investigación, como ahora veremos, se centran sobre todo en el análisis social y económico de las sociedades cazadoras, recolectoras, paleolíticas y tribales, comunitarias neolíticas en la prehistoria reciente, sobre todo en la región del Estrecho de Gibraltar, y también los contactos y relaciones entre las sociedades existentes entonces en el norte de África y en la península ibérica. También ha profundizado y profundiza en el estudio geoarqueológico del medio natural con la arqueometría y paleoarqueología, en el estudio de los recursos marinos y poblamiento litoral de las sociedades prehistóricas y ha centrado mucho de su estudio en la cueva de Ardales y también en cuevas del campo de Gibraltar. Él no solo un gran investigador, sino una autoridad en el empleo de modernas tecnologías de investigación, que supone grandes avances, como la geoarqueología, el georradar, las cámaras térmicas o el escáner láser. Pero siempre sabiendo que la tecnología es un medio y no un fin, como recogen estas también palabras suyas.
Hay que tener en cuenta que todas las técnicas tienen que estar al servicio de la historia. Los historiadores tienen que hacer las preguntas y usarlas bien. Pero otra preocupación suya que lo honra es formar siempre equipos intergeneracionales en las investigaciones, donde se potencia, por un lado, la experiencia y la visión de conjunto y, por otro, el ímpetu, la curiosidad y la capacidad de admiración. Ha participado en numerosas excavaciones y prospecciones arqueológicas en Málaga, Granada, Jaén, Cádiz, Setúa y Tetuán, y dirigido muchos proyectos de investigación. En la actualidad, voy a citar dos de los proyectos en los que trabaja más: el proyecto de la Cueva de Ardales, en Ardales, Málaga, y la Cima de las Palomas, en Tebas, también en nuestra provincia, que es un proyecto conjunto hispano-alemán que codirige con el doctor Jerz Wenninger de Neanderthal Museum. En este estudio están estudiando unas importantes secuencias paleolíticas que cubren un marco temporal desde hace decenas de miles de años hasta las sociedades neolíticas que ocuparon los valles del interior de Málaga. Sin duda, una trascendente investigación que, como ya estamos viendo, tambalea los manuales de prehistoria y adelanta hasta en 20.000 años el origen del arte a cargo de los neandertales. Y simultáneamente continúa su estudio en el norte de África con el proyecto Benzú y otros estudios en Ceuta y en Marruecos. Su actividad pues se plasma en muchas cosas. Por ejemplo, ha asistido casi a 100 congresos nacionales e internacionales, ha impartido más de 115 conferencias en diversos foros, ha dirigido y sigue dirigiendo 14 tesis doctorales, 7 tesinas, 6 diplomas de estudio avanzado, 16 trabajos fin de máster, 4 fin de grado, etcétera, y también ha organizado numerosos cursos y seminarios con temáticas centradas en la arqueología prehistórica. Todo esto se ha plasmado en más de 300 artículos publicados, muchos de ellos en revistas especializadas y revistas de la talla de Science, Natural Ecology and Evolution, Journal of Human Evolution, etcétera, etcétera. Y es miembro del Consejo Asesor de muchas revistas, tanto nacionales como alemanas y de la parte del Levante español, etc. Y, por ejemplo, también es miembro del Comité Científico de la colección Estudia Malacitana de nuestra Universidad de Málaga. El reconocimiento general, pero también se ha plasmado en algunos premios que ha recibido, como el quinto premio Mercar de investigación de la Fundación de Cultura del Ayuntamiento de San Fernando, en Cádiz, el Premio Human 2008 de la Universidad de Cádiz, es también medalla de plata de dicha universidad en el año 2013, y socio de honor de la Sociedad de Amigos de la Cultura de Vélez Málaga, y también tiene el escudo de oro de la ciudad de Vélez Málaga. Antes de darle la palabra, que es a lo que venimos a oírlo, quiero destacar algunas de sus ideas y logros. También una frase suya es: la clave es publicar en revistas internacionales y en monografías, pero también generar libros en castellano. La arqueología se tiene que publicar porque excavar en parte es destruir y tiene que documentar y publicarlo. Los arqueólogos dicen no tenemos que tener ni una piedra, lo que estudiamos va a los museos. Gracias por esta visión lúcida y también por defender la necesidad de que, sin menoscabar el inglés como lengua universal científica, se publique y se divulgue en el español. Permítanme un inciso y que mencione que en esa línea la Academia Malagueña de Ciencias acaba de imprimir una declaración que realizamos en noviembre sobre el uso y el cuidado del español en la ciencia. Si alguno de los presentes quiere tener algún ejemplar, luego al final le ruego que me lo diga y se le puede enviar. Y por último, decir que sus estudios están contribuyendo a humanizar la visión del hombre de Neandertal. El hombre moderno es el autor de gran arte, pero estos grupos humanos también tienen manifestaciones que ellos han demostrado y que, por ejemplo, han publicado en la revista Science. A los neandertales hasta hace poco se les ha considerado como salvajes y atrasados. Hoy sabemos que están muy próximos a grupos más evolucionados como el Homo sapiens, que es nuestro antecesor. Y también se ha constatado que comparten con la humanidad actual, con nosotros, gran parte del código genético, que realizaban decoraciones corporales, elementos decorativos y también que realizaban lo que podemos llamar arte.
y todo esto demostrando una antigüedad de más de 60.000 años, lo cual es realmente una reverencia. Nada más. Muchas gracias, profesor, por venir a deleitarnos. Un esfuerzo y un verdadero lujo para la sociedad económica y para nosotros poderlo escuchar. Menos de un minuto para pedir disculpas por un lapsus que he tenido con anterioridad, un lapsus imperdonable, sobre todo en los historiadores, que es que hablemos de la fecha de 1821, 1850, 1921 con Villersu, y sin embargo no olvidemos lo más reciente. Los meses últimos del 2021 tuvo también esta sala, tuvo lugar una jornada que acompañaban a la exposición Málaga Territorio Cártico, una jornada científico-técnica donde hubo dos excelentes, de las cuatro ponencias, dos excelentes intervenciones de los investigadores, arqueólogos, prehistoriadores que están hoy también aquí, de los que me he olvidado, que son don Pedro Cantalejo y don Luis Efrén Fernández. También hubo, después de esa conferencia extraordinaria, la intervención de don José Ramos y de don Efraín Fernández en la presentación del libro de la acta o jornada de arqueología y geología de Alcaucín, donde intervinieron ellos. En ese ámbito comprometimos al conferenciante, a don José Ramos, para que viniera a hablar expresamente un día a Málaga, compromiso que cumple hoy. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias en principio a Fernando Orellana y a José María Ruiz Povedano por la invitación. Para mí es sinceramente un honor y es hasta emocionante estar aquí en Málaga, en esta sede, en el recuerdo a Miguel Sus, que para nosotros es todo un referente de la arqueología malagueña en una época difícil. Él fue un pionero en muchos aspectos, sus estudios en Hoyo de la Mina, lo que representó estar al día en la literatura internacional, mirar a África, ver los sustratos de los poblamientos neolíticos, y verdaderamente creo y comparto con ustedes que hay que reivindicar su figura y recordar sus textos, su trayectoria y lo que hizo por la investigación prehistórica en el sur de la península, en Málaga en concreto. Vale, en principio, muchas gracias por estar aquí también. Al hablar, como han comentado, a partir de esas conferencias, esos contactos, hablamos de la posibilidad de dar una intervención. La he centrado en el tema de neandertales y modernos en la región del Estrecho, y puesto que es una zona que está teniendo y va a seguir teniendo muchísima presencia, ¿no? He ordenado la conferencia porque es densa en una introducción de qué son los neandertales en el momento actual, con todo el debate que hay, que gran parte pasa por el sur. Luego, en una visión norteafricana, toda la prehistoria de Europa tiene que mirar a África. Ha habido grandes prejuicios sobre el mundo africano, siguen habiéndolos, claramente por racismo, por prejuicios acientíficos, como iremos viendo. Siempre todas las cronologías son anteriores en el norte de África, a todos los niveles. Luego veremos el debate que hay entre la francofonía y el mundo british, que tampoco es inocente, ni mucho menos, y cómo nos afecta a la prehistoria de Europa, claramente. Es sociología, pero influye en la ciencia, claramente. Y luego ya centraremos los datos en el sur de la península, ¿no?, para acabar con una actualización de las informaciones que tenemos con los estudios en Ardales, en Palomas. Me congratula mucho que están aquí muchos compañeros. Está Pedro Cantalejo, Luis Efrén Fernández, Ángel Recio, muchos amigos con los que hemos compartido muchos de estos estudios que aquí se van a exponer. Comienzo, por tanto, viendo, y ven ustedes esa imagen de un neandertal de una manera bastante primitiva, que fue la noción que se les dio al inicio de los descubrimientos. Los primeros hallazgos aparecieron realmente en Bélgica, en Engis, luego en Gibraltar.
Los hallazgos de Gibraltar se enviaron a Londres, pero pasaron como si fuesen huesos de animales. Y fueron los alemanes en una cantera cerca de Mettmann, en la ciudad de Düsseldorf, de ahí la palabra Neandertal, tal es valle en alemán, de la localidad del sitio de Neander, donde salen los primeros hallazgos. Pero esto ocurre, como ven, a mediados del siglo XIX, en el momento en que se está gestando el evolucionismo. Y todo ese carácter primitivo, tosco, que se le dan a los neandertales no es inocente, claramente. Se intenta desprestigiar a Darwin y se intenta desprestigiar el evolucionismo, ¿no? Como modelo anticreacionista, ¿no? O algo claramente naturalista, ¿no? Por tanto, tiene una desgraciada historia esta especie pariente o nuestra misma, como iremos viendo, ¿no? Con el paso del tiempo, algunos hallazgos, sobre todo un equipo norteamericano que investiga en el Kurdistán iraquí, investiga en el sitio de Shanidar, que realmente es un hallazgo muy novedoso porque aparecen flores junto a un enterramiento, con lo cual empieza a haber una visión más humana, ¿no? Más avanzada de esta especie. Fíjense esta otra imagen, que es del equipo de Marco Peresani, es la Brote Fumane de Italia, cómo ya aparece un neandertal con plumas, con decoración, con garras de aves en un collar, con la cara pintada. Es decir, ha cambiado mucho la imagen en los últimos años, pero tiene una secuencia, ¿no? Y hay debates, ¿no? La escuela francesa fue muy importante, el matrimonio de Lulley, porque los llamó antineandertales al grupo que ellos excavaban en Totabel, en el sur de Francia, y verdaderamente los emparentaban en cierta medida. Luego, por otro lado, está todo el modelo British, como le llamamos, de Stringer, Gamble, que en el modelo Out of Africa lo llevan todo por Oriente Medio. Es una cuestión también casi teleológica, corresponde al Homo sapiens sapiens, pero descarta cualquier sentido evolutivo o progresivo de los neandertales. Todo lo llevan por Oriente Medio, donde ellos investigan, en Israel, claramente, y en cierto modo desprecian a los neandertales. La imagen que dan es muy tosca, también se ve muy claro en los libros de Stringer y de Gamble, que han tenido gran apoyo editorial en España, ¿no? Atapuerca fue muy interesante en este debate porque acercó en la línea de otro investigador, de otro de los modelos que ahora comentaremos, de Mildor Volpov, en una visión multiregional que veía que había habido diversas salidas de África, con evoluciones regionales en Asia, en el sudeste asiático, China, la actual Rusia y luego Europa Occidental. En esa línea entroncaría Atapuerca y el Homo antecesor, que estaría en la base también de los neandertales. Pero hay otros modelos con los que yo me identifico, como Erich Trinkhaus o Joao Zilliao, que consideran que realmente, y eso se sabe ya hoy claramente, el análisis genético del genoma neandertal ha comprobado claramente que todos los aquí presentes tenemos parte de genes de neandertal. Pero incluso que otro grupo que se ha documentado hace poco, el grupo de Denisova, en la zona de los Urales, en la actual Rusia, este grupo proyecta muchísimo hacia Asia. Y por ejemplo, en la zona de Nueva Guinea, en Australia, hay bastantes personas que tienen hasta un 8-9% de componente genómico de denisovanos que habían sido mezclados con neandertales. Con lo cual está habiendo una verdadera transformación en estos temas y al menos hay prudencia para ver a estas poblaciones. Es un debate actual. No paran de salir libros. Aquí pongo dos en concreto, de Ludovic Slimak, que acaba de salir hace unos días, Neandertal-Ni, en Odile Jacob, que indica claramente, textual, por un lado, los que consideran que el neandertal no es otro que nosotros mismos, por otro, los que piensan que es una humanidad arcaica con capacidades intelectuales inferiores, un subhumano o casi humano. Es una guerra de ideas y más bien una guerra ideológica, claramente, ¿no? Y luego un libro muy bonito que recomiendo claramente, de Rebecca Brach Saik, que tiene una línea feminista y considera a los neandertales como curiosos, inteligentes, conocedores de su mundo y se preocupa por las mujeres neandertales también. Hay estudios claramente de la alimentación de los isótopos que en algunos individuos comen carne los
los hombres y las mujeres no. Es decir, empiezan a haber análisis no solo feministas, sino un análisis histórico de qué come la humanidad, tanto por temas de género como por temas de edad. Muy importante también los temas de edad. Consideren que es que verdaderamente la esperanza de vida de estos grupos humanos era casi de 40 años máximo. Por tanto, había una gran mortalidad infantil y una demografía bastante limitada. Hay un gran debate actual y se están publicando muchos libros, también en español, como comentábamos, para todos los gustos y en ese debate que habla Slimak. Por ejemplo, los libros de Antonio Monclova, que yo le dirigí la tesis y pensamos de manera diferente. Antonio Monclova, que los ha publicado en la editorial de Pimentel, en Almuzara, él considera que, él es biólogo, que los neandertales son animales. Y hay una serie de libros en esa línea. Claramente, la tafonomía la ve por ese panorama, ¿no? Pero hay otras visiones, ¿no? Por ejemplo, Svante Paabo, todas están en español, estas que están aquí, ¿no? Svante Paabo es el director de Max Planck de Leipzig, es sueco, es un gran genetista, tiene un libro en español, El hombre de Neandertal, La busca de genomas perdidos, donde profundiza a nivel de socialización de estos grandes temas difíciles genéticos para ver lo que comentaba antes, el peso importante que tenemos en la humanidad actual viviente sobre la Tierra, sobre esta humanidad, sobre otra humanidad. Otro gran investigador, Antonio Rosas, que él es profesor de investigación en el CSIC en Madrid, que tiene un librito en CSIC, La catarata formidable, los neandertales, que da también un panorama actual de las tendencias, sobre todo, él es antropólogo, en la visión antropológica, ¿no? O de un prehistoriador, catedrático de Valencia, buen amigo, Valentín Villaverde, La mirada neandertal, que incide en la línea que trabajamos con Pedro Cantalejo y el equipo de Gerbeniger que trabajamos en Ardales, de ver un enfoque de que realmente hacían arte, ¿no? De que realmente tenían manifestaciones gráficas. Hay muchas otras líneas que acaban de publicarse en español. El hombre prehistórico es también una mujer de una prehistoriadora belga, Patou Matisse, también incidiendo en este aspecto de la mujer prehistórica, ¿no? Y un libro anterior sobre neandertales. El panorama va cambiando y fíjense cómo empiezan a plasmarse ya estos avances de los artículos científicos generales, cómo se ve otro, en este caso los libros de Clyde Fillinson, que es el colega de Gibraltar, que ellos inciden mucho en la parte, él es ornitólogo, en la parte de las aves, de cómo han usado las aves para elementos decorativos, puesto que también en una gruta italiana lo han confirmado, o el catálogo de una exposición que hubo hace poco en el Museo de Ciencias Naturales, ¿no?, que también dirigió Antonio Rosas, ¿no? Pero esto está ocurriendo a todo el nivel europeo. Hay muchos libros recientes en alemán, en francés, en holandés, y hay un gran interés por este tema porque verdaderamente vivían aquí antes de la llegada de los Homo sapiens. La cronología en la que hoy se acepta es aproximadamente 300.000 a 40.000. El final de su etapa hay todo un debate, iremos comentándolo. Es lo que a nivel geológico se llaman estadios isotópicos entre el 8 y el 3, y al menos se sabe con seguridad que viven en Europa entre 200 y 40. Hay un gran problema y un debate amplio sobre su extinción, pero se sigue considerando por muchos investigadores que el sur de Europa, sobre todo lo que Silao llamó la frontera del Ebro, del paralelo 40 para abajo de la península, sería un refugio donde vivirían los últimos neandertales. Pero esto está también ahora mismo en debate. Esta idea de las penínsulas del sur de Europa, ibérica, italiana, toda la zona de Grecia, todo el entorno de Turquía, podría haber sido el marco de refugio de estas poblaciones, pero vivieron en muchos ámbitos. Vivieron también en Holanda, en Alemania, llegaron incluso a la zona de los Urales y verdaderamente se adaptaron a ecosistemas diferentes, tanto fríos como cálidos. Pero es verdad que las condiciones climáticas del sur de Europa les fueron favorables, ¿no? Este mapa es de Stringer, un autor que es del Museo de Londres, gran experto, pero muy crítico con los neandertales, porque él es defensor de esa idea, ¿no?, de la salida por Oriente Medio. Claramente, él excava en las cuevas de Israel, sobre todo de Mount Carmel, y verdaderamente fíjense que el territorio neandertal no está en el norte de África. Es Europa Occidental, se ha ampliado un poco hacia el este, pero eso de que no estén en África es también
motivo de debate, ¿no? Aquí algunas de las cavidades tipo, ¿no? Es decir, viven en sitios difíciles para controlar el territorio, en cuevas, pero también al aire libre, y se extienden estos sitios, fíjense, sitios tan preciosos, ¿no? Como Figueira Brava, en la zona del entorno de Lisboa, de Setúbal, pero también en cuevas fuertes, la que comenté de Shanidar, en Irak. Siempre en lugares elevados y para control de ese territorio. Aquí están los modelos que comenté. El modelo de abajo es el modelo de Stringer-Gamble, es el modelo de Out of Africa o modelo de la sustitución. Plantea que hay una sola salida por Oriente Medio. En principio la plantearon en torno a 100.000 años, han ido retrasando, fueron los primeros estudios genéticos. Y verdaderamente hablaría de una sola salida, le llaman la EVA africana, y prácticamente eliminarían a los neandertales. El modelo superior de la diapositiva de arriba es el de Volpoff, norteamericano, plantea que hay varias salidas. Él, sobre todo, considera, él le llama hipótesis multiregional, y que en esos lugares, sobre todo en una salida anterior de África, correspondiente a grupos de Homo erectus y sus variantes, habrían evolucionado en las diversas regiones. Esto entroncó muy bien con Atapuerca, como comentaba, ¿no? Pero verdaderamente han ido precisándose estos modelos, y aquí tienen un árbol. Esta diapositiva me gusta mucho, la de Antonio Rosas, que es ese árbol, porque el tema se ha complicado, ¿no? En cronologías de 50.000 hay al menos 5 variantes en el momento actual del conocimiento. Estarían Homo sapiens, estarían neandertales, ese grupo de denisovanos, estarían todavía erectus en China, y estaría el hombre de flores. Es decir, todo el ámbito del sudeste asiático está haciendo una gran renovación, porque verdaderamente es un mundo de islas. La humanidad llegó a Australia claramente en torno a 70, 80 mil años, y hay todo un mundo de la Polinesia, Melanesia, que va a dar grandes sorpresas, ¿no? Vale, pero en 50.000 hay estos 5 grupos. En ese libro, Genes de Neandertal, otro genetista español de Barcelona, Carles Llalueza, muy bonito también, de alta divulgación, en debate, plantea esa renovación clarísima de que llevamos genes de Neandertal. Y en el mapa de arriba, que es de Eleanor Skerry, una autora maltesa que trabaja en Max Planck, es eso que comentaba de los genes de Neandertal y de Denisova en las poblaciones del sudeste asiático. Es verdaderamente revolucionario, porque fíjense que llegan hasta un 8% de genes de estas poblaciones previas en humanos vivientes actuales, ¿no? A eso hay que unir otro modelo todavía, el de Trinkaus, y que lo sigue claramente Joao Cillao, que verdaderamente consideran que se le llama esa hipótesis asimilación. Está publicado en PNAS, en la revista de la Academia de Ciencias Norteamericana, este investigador, y verdaderamente dice que se asimilan, que hay unos modelos de auténtica fisión con los neandertales y modernos, y que realmente seríamos, pues eso, parte de estas poblaciones. Este mapa, esta tablita es de Skerry, para integrar ese modelo de asimilación con una línea que ella llama de metapoblación, en el sentido que es mucho más complicado. Es decir, esos modelos arboriformes de hace unos años son más complejos, hay verdaderas salidas, mezclas, hibridaciones. Lo que sí aprendemos claramente, como lectura, digamos, histórica, sociológica, que el racismo no tiene sentido. La humanidad es africana, claramente, y somos producto de multitud de mestizajes, de multitud de hibridaciones a lo largo de la historia. A partir de ahí se van precisando cronologías, y aquí, junto a la morfología, los estudios antropológicos, la genética está siendo verdaderamente un gran revulsivo, ¿no?, para todos estos estudios. Los neandertales, en sus rasgos morfológicos, son muy claros, son un poco más bajos que nosotros, pueden medir entre unos 50 y unos 70, eran fuertes, los cráneos eran voluminosos, tenían en algunas ocasiones hasta mayor capacidad craneana que los humanos modernos, llegaron a tener 1.700 centímetros de capacidad craneana. El torus supraorbitalis era muy destacado, y la nariz era muy ancha, las mandíbulas muy robustas, pero verdaderamente también estaban muy adaptados al frío. Esto se ha considerado en ocasiones por la nariz, que era muy ancha, con una capacidad para aguantar el frío,
pero verdaderamente se han adaptado también a las localidades con clima árido y con clima templado, en zonas boscosas también de Europa. Tenían un lenguaje articulado, que eso también se ha podido. Hay otro gran yacimiento español que ha avanzado muchísimo, el Sidrón en Asturias, y el estudio de Antonio Rosas con todo el equipo alemán de Max Planck ha dado avances importantísimos en esta línea, y luego tenían capacidades culturales importantes. Ellos llegan a hacer una cultura que se llama Chatelperroniense, que se da en el sur de Francia y en el norte de la península, en Cantabria, en la Cueva del Castillo, en la parte del País Vasco, que verdaderamente es un híbrido entre el Paleolítico Medio y el Paleolítico Superior. Y hoy sabemos con seguridad que ellos son los artífices de esta cultura. Aquí una comparación de un cráneo de Neandertal y un cráneo de, como nosotros, de humanos anatómicamente modernos, y se ve un poco, simplemente es morfología, un poco más toscos, más duros los rasgos, pero verdaderamente en la línea claramente humana. Pero, como comentaba, verdaderamente hay un debate sobre estos temas, y estos autores, Stringer y Gamble, son muy críticos con los neandertales. Consideraron que prácticamente no tenían complejidad conductual, negaban cualquier indicio, y lo siguen negando, a nivel en publicaciones muy recientes, ¿no?, de elementos de hogares, de negar los enterramientos, negar las expresiones simbólicas, negarles la capacidad organizativa y el control territorial, ¿no? Pero, por otro lado, hay una multitud de publicaciones y estudios donde nos hemos integrado como equipo, que hemos visto los elementos de progreso de estas poblaciones, ¿no? Por un lado, la capacidad de tener campamentos organizados, de tener actividades de caza, no eran simples carroñeros oportunistas, y avances técnicos destacados, eran sociedades, esto es muy importante, ¿no?, considerarlos formaciones económicas y sociales, auténticas sociedades en redes de movilidad, en redes sociales, ¿no? Enterraban a sus muertos y tenían estas expresiones de lenguaje, de arte y de simbolismo. Eso se va apoyando en una serie de publicaciones, ahí tienen algunas portadas de algunos trabajos que avalan estos datos. Vamos a ir por parte indicando que tenían campamentos. Aquí tienen, por ejemplo, la cueva de Bruniquel, que es una cueva que tiene un círculo de estalactitas a una cronología de 150.000 años, prácticamente transformadas y alteradas, ¿no? Es un elemento claramente simbólico, ¿no? La cabaña de Molodova, en Ucrania, hoy tan triste por los acontecimientos que sabemos, que es un verdadero campamento al aire libre. El gran sitio, el sitio que está en España, que está en Capellades, en Barcelona, excavado por el gran Eudald Carbonell, Abril Romaní, que es el sitio más grande excavado en la actualidad de neandertales. Tiene más de 100 metros cuadrados de espacio excavado, decenas de hogares. Hay varias maquetas muy bonitas en el Museo de la Evolución de Humana de Burgos, ¿no? Y verdaderamente prueban claramente que controlaban el espacio, que adecuaban, que tenían cabañas dentro de las propias cavidades, estructuras de hogares, fuegos, es decir, un espacio organizado como los modernos, ¿no? Claramente. Otra línea que se ha documentado muy recientemente es la de elementos decorativos, ¿no? Pendeloc, es decir, huesos decorados con agujeros de osos, de ciervos, como un elemento igual que los modernos, ¿no? Uso del ocre, esto es muy importante, es la hematite utilizada para la decoración tanto de los componentes decorativos como para el propio cuerpo, ¿no? O el tema de las plumas, que indicaba que en Gibraltar se han documentado y en esa gruta Fumane, por el buen investigador Marco Peresani, ¿no? Eso se sabe con seguridad por la tafonomía, las marcas que tienen los huesos, que no son aleatorias, sino que han sido al transformar. Ese libro está muy bonito, ¿no? El de Clive Fleischer, El Neandertal Inteligente, porque ve, él es ornitólogo, el vínculo que tenían con las aves, y lo explica muy claro. Es decir, las aves, cuando había una presa muerta, estaban claramente al acecho, ¿no? Debieron ver rápidamente la asociación de grandes rapaces con presas muertas, ¿no? Y verdaderamente usan las carcasas para hacer elementos de decoración. Eso que ha aparecido en varias grutas italianas está también en Gibraltar, ¿no? Elementos de hueso similares a los del hombre anatómicamente moderno y conchas decoradas, ¿no? Un elemento de gran interés, como estas de la región de Murcia, que está siendo también de gran novedad los trabajos de Joao Cillao y del señor Walker en Murcia, con conchas en cronologías de 45-50.000. Y bueno, estamos en Málaga, la gran cueva de Ardales, ¿no?
que verdaderamente ha sido un hallazgo formidable, y pues hoy tenemos esa cronología de 64.000 con esa costra superpuesta a los elementos decorativos, ¿no? Pero como ven, hay que verlo en este marco global. Por tanto, tenemos esta imagen, neandertales y modernos. ¿Cuál fue realmente la extinción, ¿no?, de los neandertales? Algunos autores hablan, Stringer-Gamble, de una exclusión competitiva, es decir, que los modernos eliminan a los neandertales, ¿no? El cambio climático. Algunos autores plantean que lo que se llaman eventos Heinrich, que son momentos de gran frío en el cuaternario en torno a 39-40.000, debieron quizá no soportarlo. Eso es muy complejo porque aguantaron temperaturas mucho más duras, ¿no?, en momentos previos del Pleistoceno. Se habla también de causas fisiológicas. Esto hay que tenerlo cuidado y se está en estudio. Es decir, se mezclaron con los modernos y les pudieron transmitir enfermedades. La sífilis, algunas varicelas, problemas digestivos. Sí, el código genético está avanzando en esta línea de manera muy bonita. Ese es un tema que consideramos que hay que tenerlo presente, ¿no? La idea que plantean algunos autores de una capacidad cognitiva superior con los hallazgos de Ardales o de otras cuevas se supera claramente, ¿no?, esa hipótesis, ¿no? Y verdaderamente Antonio Rosas, que tiene dos libros también muy bonitos, ¿no?, La evolución del género Homo y los fósiles de nuestra evolución, como alta divulgación, plantean que las especies llegan a extinguirse, ¿no?, en un momento dado, ¿no? Pero, por otro lado, también está el planteamiento de Trinkhouse, de Smith, otro antropólogo norteamericano, y de João Filhão, portugués, que trabaja en Barcelona, que piensa que realmente no se extinguieron, sino que se integraron con nosotros. Así está el panorama ahora mismo de los debates en una literatura prácticamente hasta el presente. A ese grupo hay que integrar Denisova, que ha sido una sorpresa tremenda, ¿no? Prácticamente se conocen por un diente y por una falange de dedo, ¿no? Pero se ha podido el equipo de Svante Paabo y los de Max Planck de Leipzig estudiar la genética. Y esa incidencia hacia el sudeste asiático, esa mezcla con los neandertales, hablan de lo complejo que es este tema, pero lo interesante, ¿no? Y verdaderamente lo que estamos planteando, a través de la literatura científica, que verdaderamente hay muchos mestizajes y muchas hibridaciones, ¿no?, de poblaciones, ¿no? Vale, esta era la introducción. A ver aquí con Manuel, ¿no?, que para ver aquí si puedo cogerla rápidamente. Sí. A ver, ay, perdón. Sí, porque el último. Ah, vale. Estupendo. Voy a cuadrar un poco mientras me dejan el cuadro y me acerca un poquito más el micrófono. Sí. Vale. Después de esta introducción vamos a comentar sobre, vamos a ir cayendo a tierra ya, ¿no?, la región geohistórica del estrecho. ¿Qué es eso? ¿Y por qué le llamamos así? Tampoco inventamos nada, esto es de Brodel, en el impresionante libro La Mediterránea, ¿no?, El Mediterráneo, ¿no?, y toda la escuela de Eloy Menantó, de los geógrafos de Nantes, ¿no? Es región geohistórica, es el estrecho que tiene geología, geografía, medio natural y culturas muy parecidas, ¿no?, a lo largo de muchos momentos de la historia, ¿no? Nosotros lo vemos claramente en la región geohistórica desde la parte de... Ay, perdón. Desde la parte casi de Cabo San Vicente hasta Almería, es decir, la zona atlántica mediterránea. Ese concepto que utiliza mucho también nuestro maestro Osvaldo Arteaga, lo vemos muy claro porque aquí influyen todos, ¿no? Es la parte de Bahía de Cádiz, de Huelva, Algarve claramente, y al menos los efectos de los vientos del Atlántico en la Axarquía, al menos hasta incluso la zona de Motril, la zona incluso de Adra. Es decir, todo el impacto del estrecho como elemento atlántico. Eso condiciona en las dos zonas. El equipo alemán que ha trabajado en el Muluya, en el Rif Oriental, ve unas analogías clarísimas de la parte de Almería, del río Muluya, con el Almanzora, con toda la parte de Antas y de Almería. Es decir, ver un poco la sintonía natural de este medio en el presente, evidentemente, pero sobre todo para estos estudios en el Pleistoceno y en el Holoceno.
Esta diapositiva sobre cartografías del estrecho es muy ilustrativa a lo que venimos defendiendo de hace años, ¿no? Si se pone una batimetría, que la hizo inicialmente un geógrafo francés, Jacques Collin Aguilar, en el estrecho, y en amarillo va la cota de 120 metros, se ve que el estrecho es mucho más estrecho. Realmente es como un gran río. El Amazonas es mucho más grande, ¿no? Y los cazadores-recolectores se movieron con canoas en multitud de periodos de la historia, ¿no? Pero es que además en la zona de Punta Camarinal, en la zona de Tarifa y en la zona de Tánger hacia el Atlántico aparecen unas islas, ¿no? Entonces, verdaderamente esos 14 kilómetros que todos tenemos en la cabeza del ferry de Algeciras a Ceuta realmente son 6 o 7 kilómetros con varias islas en medio, ¿no? Y los que vivimos en la zona sabemos que se nos echa encima ese territorio, ¿no? Para ver la otra alternativa British de ver todo el paso por África, Oriente Medio y el acceso hacia Europa, ¿no? Es decir, de ser el cul-de-sac, la parte de Iberia, a ser una vanguardia, ¿no? Entonces, fíjense lo que aquí se está analizando, ¿no? Evidentemente frente a todo el mundo British, ¿no? ¿Qué investigan en Israel? Van sumando, ¿no? Es sociología de la ciencia, ¿no? Y hay que persistir en este tema, no por chauvinismo, sino por la verdad, ¿no? De los datos, ¿no? Claro, el estrecho es mucho estrecho, ¿no? Y tiene una fosa tremenda, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero eso que comentamos en los momentos fríos. Recuerden que hay, en el último millón de años, 30 eventos de cambio climático. En los momentos de estadios isotópicos pares, el nivel del mar, el agua se quedó en los polos y bajó bastante la costa, ¿no? Con lo cual, esto ocurrió muy frecuentemente. Los pasos pudieron ser múltiples. Esta diapositiva de la zona de Benzú, en Ceuta, mirando la parte de Benillúnec y la mujer muerta, ¿no? El Jebel Musa. Y esta es la zona de Ras Leona, que es una rasa que está a la misma cota, 60 metros, que Rincón de la Victoria, o que alguna parada también de la zona de Zahara de los Atunes, verdaderamente marca una subida del nivel del mar. Luego, en esa zona hay mucha tectónica, ¿no? Y hay elevaciones, porque estamos en el arco bético-rifeño, por eso hay tantos terremotos históricos en nuestra región, ¿no? Y tiene elevaciones, pero las cotas fueron isostáticas, ¿no? Y por tanto hubo niveles generales de subida en lo Atlántico y lo Mediterráneo. Para ver, esa es la misma altitud que aquí en Málaga, Rincón, ¿no? De la Victoria. El sitio de Benzú está aquí. Y lo formaría la cueva el propio mar, ¿no? En una subida marina, ¿no? Luego, en torno a 300.000, se retiró el mar y ya quedaba una cavidad, es una cueva marina, ¿no? Como alguna de aquí también de la zona de Rincón. Claro, está demostrado que la humanidad llega a Australia, ¿no? Y llega en torno 70, 80 mil años, ¿no? Y llega a Nueva Zelanda, y llega a Malasia, pero llega a Java. A Java hay que pasar la línea de Wallace, que son 80 kilómetros donde no hay, ahí no ha, siempre ha habido mar, no hay batimetrías que acceden, ¿no? Por tanto, los sistemas de navegación han sido frecuentes en la prehistoria, ¿no? ¿De qué humanos hablamos, no? Este sería larguísimo, ¿no? Aquí este me gusta mucho, es de un libro de otro buen amigo, Carlos Díez, de la Universidad de Burgos, que es un cataloguito del Museo de la Evolución Humana, que explica en la parte superior toda la parte final del proceso evolutivo, desde lo que van a ser antecesores hacia modernos y hacia neandertales. Lo que hoy sabemos claramente es que en África hay Homo sapiens sapiens, y en Europa se plantean neandertales. Pero hace unos años, el profesor Emiliano Aguirre, el maestro de todo el equipo de Atapuerca, planteó que algunos hallazgos norteafricanos podían ser neandertales. Lo tiene en su libro de la BAC, La evolución, un libro formidable de Emiliano, que verdaderamente hay que repasar. Lo que pasa es que las modas están también en la antropología y hoy se descarta la presencia de neandertales en África. Por tanto, se considera que están Homo sapiens sapiens. En principio se pensaba en la parte del este de África y en la zona de África del Sur. Hoy sabemos que también en Marruecos, en el sitio este de Jebel Irún. De todos modos, el mundo anglosajón empieza a darse cuenta de que la cosa es más complicada y fíjense que mapas incluso de National Geographic ya ponen la salida también, aparte de por el estrecho, por Sinaí y por Israel, por la zona
del Cuerno de África por la zona de Somalia hacia la península arábiga y luego iría también hacia la zona de Irán y toda la conexión muy clara hacia la parte de Pakistán y de India, pero también el estrecho Sículo tunecino, muy interesante, porque toda la parte de Túnez con Sicilia y el sur de Italia es otra posible salida, y por supuesto el estrecho de Gibraltar, ¿no? Las analogías de las culturas antiguas de modo 1, modo 2, es decir, paleolítico arcaico, son muy parecidas. Fue el gran debate que ocurrió aquí en nuestra tierra hace 30 años con José Gibert. Se le trató fatal, se le desprestigió completamente y el hombre fue un adelantado a la época, claramente, al plantear que Orce tenía analogías claramente, y que, pero ya sabemos también lo cainita que es la sociedad española, ¿no? Y de ser el hombre de Orce pasó al burro de Orce y al desprestigio de Gibert, cuando hay que reivindicarlo porque fue claramente un adelantado a su época, ¿no? Hoy, afortunadamente, la ciencia española pinta más en el mundo, ¿no? En su momento cayó toda la inquina sobre el pobre, ¿no? Y que, bueno, verdaderamente son testimonios que es la historiografía, hay que reconocer, ¿no? También es interesante que estas, ya centrándonos hacia la parte de modernos y de erectus y de neandertales, que tienen recursos marinos. Esto es otro elemento de gran interés, porque estas indicaciones que estaban solo a los modernos los tienen, fíjense, la cantidad de puntos en el sur de Iberia que son neandertales, y los que están en el norte de África que son modernos. Y luego otro tema de historiografía. ¿Qué pintaban? Hemos hablado de los franceses, de los ingleses y los españoles. ¿Qué hicieron de este tema? Pues también se ocuparon. Yo les he entregado aquí a los amigos un libro del archivo de Tarradell, puesto que Miquel Tarradell, como él le gustaba llamarse en catalán, fue el arqueólogo español en el protectorado de Marruecos, ¿no? Y él investigó dos cuevas, Garcajal, Catatelgar, donde vio claramente estas analogías. Por eso el recuerdo a Miguel Sus, porque en una etapa previa lo había visto claramente en la cueva de Hoyo de la Mina de Málaga, ¿no? De aquí de la Cala, ¿no? Con lo cual, Tarradell lo que planteaba, que las culturas africanas que se llamaban entonces ateriense, que era clavada al solutrense ibérico, ibero-mauritánico, que es Nerja, claramente, que es madrileñense de Nerja, y capciense, que es el mesolítico, las analogías están clarísimas entre el mundo norteafricano y el mundo de Andalucía, del sur de la península. Eso lo vio Miguel Tarradell, claramente. Pero cuando se acaba el protectorado español en Marruecos, a mediados de los 50, la ciencia española se olvida completamente de aquellos territorios y se olvida el tema. Miguel Tarradell, que personalmente tenía un gran interés, se llevó todo su archivo. Hemos tenido suerte de poder estudiarlo. La hija nos lo ha permitido, lo conserva en Barcelona. La hija ya está mayor, está enferma, lo va a donar a la UB, a la Universidad Central de Barcelona, pero hemos podido sacar parte del archivo. Y hay cantidad de informaciones de otro adelantado a la época, como era Miquel Tarradell, ¿no? Porque ahora mismo hay otro debate, y es de nuevo sociología, ¿no? El África francófona, que sigue llamando a esto aterián, ateriense, Magreb, es decir, Túnez, Argelia, Mauritania, Marruecos, y el África del Este, el África anglófona, que ahora ya le llaman Middle Stone Age, Edad Media de la Piedra, MSA. Pero como el mundo está dominado por lo british, pues ahora todo el mundo le llama MSA, ¿no? Vale, entonces son debates, como ven, que no son inocentes, ¿no? Y vamos a ir viendo registros, ¿no? Jebel Irud se consideraba, está cerca de Rabat, que tenía una cronología de 160. Este sitio es una especie de híbrido de neandertal y de moderno. Fue el que Emiliano Aguirre tenía muchas dudas. Yo lo hablé con él varias veces y Emiliano era un hombre sabio, sabio, tremendo, ¿no? Murió hace muy poco, ¿no? Pero maestro de Eudal, de Arzuaga, de Bermúdez, verdaderamente dudas porque la morfología es compleja, ¿vale? Hoy se le llama Homo sapiens sapiens y se le llama Middle Stone Age a esa industria, ¿no? Cuando ellos planteaban, claro, fueron portadas de Nature, un bombazo, ¿no? Y rebajaron las cronologías. Gran éxito de la ciencia marroquí con los franceses, con Jean-Jacques Coublin, porque eso está en torno a 300.000. Pero está a las puertas nuestras, ¿eh? Del sur de Iberia, ¿eh? Eso ha trastocado al mundo british, porque verdaderamente en el Magreb existen
ancestros de los humanos modernos, que no todos pasaban por el autofábrica de Israel. Entonces ya problemas e investigación de un equipo punterísimo, si lo hubieran publicado los marroquíes, no se lo hubieran creído. Pero como lo publican Gublen y el equipo también franco-alemán, pues eso está en hechos, ¿no? En portadas, ¿no? Y está muy bien, vamos, ¿no? Claramente. Otro gran hallazgo, también de los colegas marroquíes, de Abdeljalil Bouzougar, es la Grotte Bizmoune, que está en esa huida, más al sur. Fíjense, cantidad de conchas. Conchas de varias especies, Nasarius y varias especies. Y esto es muy interesante, también desde aquí, para no tener considerado que estamos en el centro del mundo. Ojo, que el centro del mundo es África, ¿eh? Esto es de 140.000. Esto es equivalente al arte de Ardalés, ¿eh? Esto es equivalente al arte de la pasiega, ¿eh? Son conchas decoradas para hacer pendeloc y para hacer collares con ocre. Es decir, capacidad cognitiva completamente moderna. Y son de 140.000. Ya hay tres o cuatro cuevas en Marruecos que la tienen. Bizmoune, Contrabandiers, Ifrin Ammar, el Nasra, ¿no? Es muy interesante y verdaderamente es un gran avance. Y lo han publicado en otra gran revista, ¿no? Jebel Ilud, fíjense, estas piedras son raderas y puntas, van a ser iguales que las que están aquí en Ardales, en Gibraltar, en La Cala, las que investiga Julián Ramos, ¿no? Y verdaderamente, un paso de algunas diapositivas de los sitios africanos, Ifrin Ammar, que está por la parte al sur de Melilla, que tienen estas puntas pedunculadas con esas conchas. Pigeón, este señor es Jalil Bouzougar, y este es Nick Barton de Oxford, trabaja con Jalil, y en Taforal, que está también por la parte del Rif Oriental, tienen estos niveles con las conchas. Esto lo publicaron en Pinas, un bombazo también, gran éxito, en 82.000 la cronología. Y todos los sitios que están en el entorno de Rabat, que le llaman Chaperon Rouge, que son como las playas de Cádiz, vamos, son las playas, los suelos rojos, que tienen numerosos yacimientos, como vamos a ver que también están ahí en las playas de Cádiz, o lo que recientemente se ha documentado en Huelva, pisadas de Neandertal, en la zona de Doñana, ¿no? Que verdaderamente es lo mismo, ¿no? Todo, es decir, vivían junto al mar, claramente, ¿no? Contrabandiers, otra de estas cuevas, el Nasra, el Arjoura, solo para mencionarla, ¿no? Por nuestra parte, hemos también contribuido, había que trabajar en el campo, y hemos tenido el proyecto de Benzú y varios proyectos en Marruecos, ¿no? Con modelos de la AECID, la Agencia Española de Cooperación. Pero antes, lo que indicaba el estudio documental. Aquí con el profesor Baraka Raisuni, en el Museo de Tetuán, viendo los papeles dejados por los españoles, ¿no? Una maravilla, ¿no? Porque se organizó el Congreso Arqueológico del Marruecos Español y hay joyas historiográficas. Por ejemplo, la inscripción de don Pedro Goyenpera, que era el mejor arqueólogo español, que se había tenido que exiliar después de la guerra a México. Y Tarradell tuvo la valentía, con Almagro y con Santa Olalla, de inscribirlo y de publicar un artículo. Estamos hablando del 56, ¿eh? Con cartas en catalán, donde le indicaba que quería venir. Pedro Goy quería venir a España. Al final el pobre no pudo venir, ¿no? Pero las circunstancias de la vida. Llegó a ser el primer director general de la UNESCO, la gestión de la USPP, y le mandó su contribución a un profesor argelino que se lo trajo ahí, ¿no? Él no podía venir, ¿no? Lo hubieran detenido, ¿no? En la frontera, ¿no? Vale, él había sido conseller de la Generalitat Catalana, pero era el gran prehistoriador español, ¿no? Y claro, Tarradell fue muy amigo de él cuando se instaló en París. Vale, es decir, hay correspondencia y temas de la historiografía formidables, ¿no? Yo era arqueólogo de campo, ¿no? Y cada vez que voy siendo más mayor me interesa muchísimo la historiografía, porque hay cantidad de documentación no publicada que hay que rescatar, y todo esto hay que publicar y sacar, ¿no? Claramente, porque te encuentras, fíjense, negativos, también las circunstancias personales. Esta es Nuria Tarradell. Estamos ahí el colega Darío Bernal y yo en su casa, que la mujer tiene un piso grande allí al final de las Ramblas en Barcelona, y tiene todo el archivo del padre. Hay que tener, en verdad, cientos de acetas con fotos, dibujos, diapositivas. Es una maravilla, ¿no? Todo lo va a donar a la Universidad de Barcelona, ¿no? Pero verdaderamente esa investigación de los clásicos, claro, lo que genera es con gente joven, con compañeros, pues, tareas de escaneado a fondo y de publicación, ¿no? Todo esto hay que sacarlo, ¿no? Como en Málaga tiene un reto con la historiografía de SUS, que solo se ha publicado en la edición facsímil que sacó la UMA,
que es una parte solo académica. La parte personal y del contexto, he tenido ocasión de verlo también con familiares y ahí hay mucha tela que sacar, ¿no? Vale, Benzú. El sitio de Benzú es interesante, hemos trabajado también unos cuantos años, tiene cronología, está en Ceuta, tiene cronología entre 250 y 70.000 y es un sitio que es similar a los sitios paleolíticos, de paleolítico medio de aquí, ¿no? Gibraltar, Bajondillo, La Araña, Ardales, Teba, es igual, ¿no? Con un interés que tiene una tecnología que se llama de piedras de núcleos, que son de dónde vienen las herramientas, cómo se establecen las herramientas, lascas de tipo Levallois, raederas y puntas, utillajes similares a los de la península. De ahí nuestra duda, que realmente no tiene nada ateriense, se parece más a lo del sur. Y nuestra duda que realmente pudieran haber habido incluso neandertales en la península tingitana, ¿no? En este marco de movimientos de poblaciones en un sentido y en otro. Hemos hecho muchas analíticas aquí con Ignacio Clemente del CSIC de Barcelona, viendo las huellas de uso de esas piedras, claramente para, con microscopía, para ver para qué han servido. Hace años solo estudiábamos la forma, hoy sabemos para qué, que es verdaderamente lo que interesa, ¿no? Unas son para carne, otras son para vegetales, no tienen en estas en concreto proyectiles. Un dato de gran interés, en Benzú había muchas, eran pescadores y mariscadores. Esto también rompe completamente la idea de carroñeros oportunistas, ¿no? Y verdaderamente es muy interesante porque esto ocurre en cronologías de 250.000, ¿eh? Que es sorprendente, ¿no? Lo que hablábamos y comparto con ustedes. Nosotros, por formación y por edad, como arqueólogos, sacábamos monografías de la síntesis de los proyectos, ¿no? Eso ha sido, y Pedro y Ángel, que están aquí, y Luis, que me conocen, ha sido una constante en nuestra vida, ¿no? Trabajábamos con dinero público y había que revertir a la sociedad lo que se hacía, ¿no? Y hemos sacado siempre, siempre, no se nos ha quedado colgada hasta el presente ni una memoria, ¿no? Vale, y luego revistas en español, ¿no? Pero también hay que publicar fuera, ¿eh? Hay que jugar con ambos temas, porque si no, hay que estar en ese ámbito. Y Benzú lo hemos podido publicar en francés, en inglés y en alemán, en varias revistas. Y claro, aunque casi todo sea, pero para nosotros la Anthropologie de París o Conrendit de la Académie des Sciences siguen siendo grandes revistas, o Quartal en Alemania, las habían fundado Breuil y Obermayer y tienen un público y un ámbito que también interesa divulgar, porque como comentamos, estos temas de aquí de nuestra tierra están muy interesantes, ¿no? Para muchas personas. Vale, en Ceuta al final encontramos ateriense también, ¿no? Pero de manera muy residual. Vale, habrá que seguir investigando, pero es la arqueología. Hemos excavado 14 años en Benzú y no nos ha salido ni humano ni ateriense, ¿no? Pero la arqueología, lo sabemos, puedes tener a medio metro tener el enterramiento, ¿no? Vale, son etapas, tampoco ningún equipo es imprescindible, vendrán otros jóvenes, vendrá otra gente, ¿no? Y lo interesante es destacar estos sitios. También hemos excavado allí Cueva de Enrique, en la parte alta del Mogote, con paleolítico medio y neolítico, también en la parte ya de Marruecos hacia Tetuán, en el litoral, frente a la zona casi de Estepona, en acantilados Azla, que tiene también como las tierras rojas estas, como la antigua, la zona de Manilva aquí, ¿no? O el sitio de Marsa. El sitio de Marsa es muy interesante, está junto a Tangermed, es una bahía, ahí también nos acompañó Pedro Cantalejo en el estudio, tiene un abrigo con neolítico, ibero-mauritánico, que es paleolítico superior y paleolítico medio, y es sensacional, ¿no? Es sensacional, ¿no? Es muy parecido a Benzú, en un sitio increíble, ¿no? Que tiene también arte, que tiene un arte parecido al que aquí hay, Pedro lo vio claro, al que hay en la zona de la entrada de la Cueva de la Fentana en Piñar, en Granada. Si estuviera en la península se le llamaría también arte antiguo, ¿no? Al estar pegado al mar no se puede datar por uranio torio. Y fíjense, multitud de sitios, algunos conocidos por los españoles, Isla Laila Perejil, Taura, la cueva de Carcajal, la que había excavado Miguel Tarrarel, y verdaderamente un panorama muy parecido al que hay en la costa mediterránea peninsular, ¿no? Y Tánger, Tánger también es de gran interés. Verdaderamente el Cabo Achacar es un barrio cavernícola, es clavado a la araña, es similar, claramente, con una serie de cuevas, con varias ocupaciones, pero donde ahí hay un ateriense como el
como el Solutrense, que este sí es similar al de Mayadetes y al de Parpalló de Valencia. Por tanto, las viejas ideas de Tarradell, de Pericot, se van confirmando claramente, ¿no? Todo este mundo es igual al de África del Sur. Es muy interesante. Fíjense que África del Sur tiene el mismo clima mediterráneo. Allí ha habido una gran investigación del mundo anglófono durante generaciones. Y hay cavidades que están en toda la literatura donde se veía el origen del Middle Stone Age y del hombre moderno, ¿no? Viendo la subida por la zona de Mozambique, donde ahora los portugueses están trabajando, y hacia el Nilo, por la zona del Sinaí, hacia Oriente Medio. Vale, Curtis Marean, la cueva de Blombo, son magníficos. Tienen arte también con cronologías de 150.000, las conchas perforadas. Esto era lo que se conocía para ver esa idea del Oriente Medio y del Middle Stone Age. Pero verdaderamente lo que hemos visto, y ahora vamos a seguir, de esta región es similar, pero está a las puertas de Europa, ¿no? Por tanto, que estos hallazgos tan interesantes se encuentren en la zona del Magreb relanzan nuestra región geohistórica, ¿no? Y por tanto, lo que hay es esa síntesis de Middle Stone Age con cronologías de un cuarto de millón de años, pero que nosotros trabajamos en una línea que se llama arqueología social, y lo que vemos es que los modos de vida de las poblaciones son similares. Y más con el tema antropológico, ¿no? De que se consideran neandertales en Europa, modernos en África, pero son cazadores, recolectores, pescadores y mariscadores. Su cultura es similar, su modo de vida es similar. Por tanto, podemos estar hablando de lo mismo, ¿no? En este sentido. Y esta síntesis recoge ya con la analogía, sobre todo pensando en lo que viene ahora, con Ardales y Palomas, para ver esta sintonía del estrecho. A modo de hipótesis, nosotros hablamos de relaciones de movilidad, en este sentido de la semejanza y de la distancia tan corta, ¿no? Que tiene el estrecho y que verdaderamente para el neolítico ya está clarísimo, ¿no? Con movimientos de piedras y de objetos que están en toda la región. Sí. A ver aquí, Manuel, vamos a ir ahora a ver ya la última parte de la conferencia, con el registro que tenemos en nuestra zona. Poner... vale. ¿El tren? Sí. Sí. Vale. Sí, este es cortito y ahora lo puedo. En el sur de la península, también el avance de la investigación en los últimos años está documentando cada vez más sitios, ¿no? El interés es que tenemos ahora mismo cronologías seguras entre 150 y 50.000 años. Voy a centrarme sobre todo en los temas de neandertales y la transición. Son yacimientos donde están registros antropológicos, Carihuela de Piñar en Granada, Gibraltar y Zafarraya, que excavó Cecilio Barroso en Alcaucín y Zafarraya, pero que tiene un gran interés la bahía de Málaga y la bahía de Algeciras, ¿no? Por lo que representa Gibraltar y lo que representa aquí las Cuevas de la Araña y Bajondillo, en Torremolinos, ¿no? Y luego muchos sitios. Lo que, siendo yo joven, en la zona del Alto Vélez, el Alto Vélez, en la Sarquía, tiene también muchísimo futuro, muchísimo futuro. Conocemos desde jóvenes muchos sitios que tienen posibilidades de generar también proyectos interdisciplinares. Pero otras regiones y comarcas de Andalucía, Alcalá la Real, la zona del Genil en Granada, el Guadalete, que había trabajado mi buen amigo Paco Giles, ¿no? Lo que investigó el profesor Vallespí en el Guadalquivir, ¿no? Verdaderamente tiene mucho tema. Este es el esquema de Cilao de la frontera del Ebro. Se consideró así porque hace unos años, por debajo del Ebro, en la parte cantábrica y de Cataluña, no estaban las cronologías europeas en torno al 40.000, y en el sur, tanto en Portugal como en Andalucía, tanto Gibraltar como Zafarraya, las cronologías de los últimos neandertales estaban en torno a 30.000, incluso 28.000. Entonces se consideró que era el refugio de los neandertales. Pero nuevas técnicas de datación, que se llaman ultrafiltraciones, han depurado mucho el carbono 14 y verdaderamente han atrasado casi 15.000 años. Con lo cual, y la valentía de los colegas, entre ellos Cecilio, que claramente retrasaron y publicaron con los nuevos datos la cueva de Zafarraya. El equipo de Gibraltar no se ha atrevido a eso. Ellos siguen planteando que tienen un 30.000 como cronología,
pero verdaderamente el debate está. Los portugueses lo han atrasado, igual el equipo del SALT en Alicante, Bertira Galván, y Chu Jordá en Jarama, ¿no? Por tanto, hoy por hoy se considera que en el sur, en Ardales y en Palomas, en Tebas, nos ha salido igual. Es decir, cronologías, el último neandertal está en 45, claramente, ¿no? En esta zona, ¿no? Vamos a ver un poco diapositivas, ¿no? Zafarraya es un sitio impresionante, ¿no? En el Boquete, ahí con toda la ecología de las arquías, tiene mandíbulas y huesos de neandertal, una tecnología de un sile formidable y una caza de cabras, ¿no? Una diapositiva de estudios míos de joven, ¿no? En la zona de sitios del Alto Vélez, de la zona de Alfarnate, de Alfarnatejo, que siguen teniendo un futuro tremendo en terrazas cuaternarias en estos pollés, que verdaderamente clavados eran etapas sin cronologías, pero que tienen futuros y otras cavidades que hay por esa zona, ¿no? Aquí en Málaga, Complejo del Humo, en investigaciones de Julián Ramos. Es formidable, ¿no? Sobre todo el abrigo 3 para estos problemas, que tiene unas cronologías entre 43 y 44.000 en el entorno del nivel 18, con muchos recursos marinos y similar a lo que hemos comentado de Beizú, y con la industria lítica, con las piedras, pues en el mismo panorama, ¿no? Otra cueva en el otro lado de la bahía de Málaga, al otro lado del Guadalhorce, en Torremolinos, bajo Hondillo. Lo investigó Miguel Cortés, es un sitio también formidable. Claro, esta foto, ustedes malagueños, aunque está pequeñita ahí, pero era cuando Torremolinos era un pueblo de pescadores, ¿no? Entonces, verdaderamente es un travertino que está debajo de la Sierra de Mijas, ¿no? Llueve todo en la sierra, filtra, y por eso hay tantas fuentes en Torremolinos, ¿no? Y en la propia Garihuela, ahí está el sitio. Lo que pasa es que, claro, se urbaniza, se monta todo, y claro, lo que pasa es que el sitio es una pared en medio de una urbanización, ¿no? Claramente, ¿no? Pero el equipo de Miguel Cortés pudo documentar un sitio formidable que tiene tanto paleolítico medio como paleolítico superior. Esto ha sido también motivo de mucho interés. Los niveles antiguos no dan ningún problema. El BJ-19, que tiene 150.000 y es igual que todo esto que estamos hablando, en torno a 150, con mucha malacofauna, con industria musteriense. Pero los niveles más recientes, el BJ-13 y el 12, está siendo motivo de polémica. Han publicado un artículo que casi consideran que es de los más antiguos auriñacienses. Está siendo muy contestado por ejemplo, Cilao, claramente. Pero lo interesante que vemos es que refuerza todo el entorno del estrecho. De todos modos, ellos hablan, Miguel y su equipo, de solifluxión en esos niveles, pero verdaderamente han cambiado de opinión varias veces. Cilao es muy incisivo y claro, ha publicado en QSR un artículo clarísimo sobre este problema, pero yo lo veo positivo en el sentido de que los sitios de aquí de nuestra tierra están en el gran centro mundial, ¿no?, de los debates, ¿no? Y lo que hay es claramente que seguir, porque ese sitio es que era muy complejo, ¿no?, de seguir por las condiciones de la urbanización que tiene. Voy a poner algunas de la zona de Cádiz, donde también hemos trabajado, porque verdaderamente tanto la zona del litoral atlántico como del Guadalete tiene muchísimos recursos. Tenía muchísimo sílex, tanto de afloramientos de graveras, esto es lo que hacemos con un geólogo, Salvador Domínguez, la parte de láminas delgadas para ver la procedencia de los sílex. Hay radiolaritas, hay sílex masivos. Con esto podemos ver la movilidad de los grupos humanos. Y hay varias cuevas de gran interés. Aquí esta que investigó Francisco Giles, Igueral de Vallejas, en Arcos, que dio cronologías muy recientes para el paleolítico medio, pero que tiene también una secuencia de gran interés. En la costa, el gran sitio, el equivalente a los de la Bahía de Málaga, es Gibraltar, claramente, es Goran Cave. Ahí sería la diapositiva de arriba, es del momento actual, pero en los momentos de interestadios y momentos más fríos habría subidas del nivel y descensos del nivel del mar, y ellos comparan siempre todo el entorno de Gibraltar con Doñana, que sería un elemento muy parecido. Había, y de hecho, en los huesos que han salido en las excavaciones, ciervo, cabra, tortugas, culebras, muchos peces, muchos recursos marinos. Es decir, los neandertales consumían de todo. Una cosa lógico, incluso delfines, focas, varadas, como un elemento del vínculo con el mar, ¿no? Que eso se negaba hasta hace poco. Y un hallazgo muy importante en Gibraltar, ese motivo que parece a un hashtag, ¿no? Grabado
debajo del nivel musteriense, que también tuvieron un gran éxito, lo publicaron en Pinas, y este es el sitio frente al aeropuerto, donde habían salido los primeros hallazgos óseos, y hoy excavan en Goran. Que es una cueva impresionante, con varios niveles y con una... ¿Dónde está este debate? No, es decir, que tienen cronologías antiguas, pero siguen defendiendo que son los últimos neandertales ahí en Gibraltar. Esto está verdaderamente cuestionado. Ellos han sido, por el Reino Unido, defendidos como heritage, el patrimonio de la humanidad, pero creo que no quita importancia al sitio, con que la... Entonces, es un poco el debate de lo que comentábamos. Otros equipos, en el avance de las técnicas, han replanteado. Y no pasa nada, porque, y más si son british, además, se ha hecho en Oxford, Higham, ¿no? Que el método de la técnica de las ultrafiltraciones, ¿no? Pero vale, muy interesante Gibraltar, ¿no? Nosotros tuvimos un proyecto también hace unos años que le llamamos la Banda Atlántica de Cádiz, ahí la monografía que sacamos en las monografías de la Junta, porque, claro, ¿por qué solo Gibraltar como sitio destacado? Porque es que tiene cuevas, ¿no? Pero todo el ámbito de las terrazas, desde el Tarifa, Barbate, Conil, Chiclana, San Fernando, está cargado de sitios, ¿no? Cargado, ¿no? Más de 100 sitios prehistóricos de San Fernando a Algeciras. Y algunas terrazas en sitios muy conocidos, ¿no? Como el Salao de Conil o el entorno de Barbate, que verdaderamente tiene terrazas cuaternarias y los mismos materiales que Gibraltar, ¿no? Es normal. Algunos, incluso en Chiclana, donde hoy están la zona de los hoteles, con una presencia de paleolítico medio formidable, que esto es lo que ahora ha salido en Huelva, el equipo de Joaquín Rodríguez Vidal y todos los colegas en Matalascaña, ¿no? Estas pisadas de Neandertal, que también han tenido un éxito muy destacado, ¿no? Y, pero igual, ¿no? El sitio en Bolonia mismo, en Baelo, ¿no? Pues una serie de terrazas cuaternarias de arcos marinos con depósitos de material formidable y también en la antigua Laguna de la Janda, ¿no? Que era otro sitio de gran interés. Incluso en la ciudad de Cádiz, ¿no? En la playa de la Victoria, ¿no? Con otro pionero también y otros estudios muy interesantes de trabajos como Pelayo Quintero. Otro investigador que se tuvo también que exiliar después de la guerra y que verdaderamente fue el artífice de la arqueología de Cádiz, ¿no? Y ya vamos a las últimas, que son las correspondientes a Ardales y a Palomas, para ver si Manuel va a ayudarme aquí porque es distinto este ordenador. Vamos entonces ya para finalizar a colocar los avances en estas dos cavidades que hemos trabajado en los últimos años. Como son Cueva de Ardales y Sima de las Palomas, por eso la presentación con mis compañeros Pedro Cantalejo y Serafín Becerra y con el logo también del equipo alemán con el que hemos hecho, ¿no?, el trabajo. Más de 50 investigadores españoles, alemanes, franceses, ingleses, portugueses y daneses. Hemos tenido proyectos de la Junta de Andalucía, proyectos del Ministerio y proyectos europeos, ¿no? Esto es una labor de equipo, ¿no? Esto solo se puede hacer con mucha implicación de geólogos, biólogos, paleontólogos, ¿no? Mucha ilusión y mucho trabajo, ¿no? Y verdaderamente con gran colaboración de los ayuntamientos, ¿no? Esto hay que implicar y aquí verdaderamente y desde aquí la gratitud al Ayuntamiento de Ardales y al de Teba y a los equipos que vivían aquí, ¿no?, como Pedro y Serafín, que tanto nos ayudan, ¿no? Verdaderamente aquí, con todo este debate, porque, claro, yo me planteaba cómo oriento la conferencia y venía hablándolo con mi mujer, decir, bueno, vas a dejar como lo mejor para el final. Digo, es que sin lo que he dicho hasta ahora no se entendería esto, ¿no? Y es cronología, ¿no? Es decir, el problema está así. Es decir, se vivieron juntos neandertales y modernos aquí. Hoy sabemos que convivieron entre 150 y 50, en muchos sitios, claramente en el norte de la península, en Cataluña, incluso hasta la frontera del Ebro, en Francia, en Alemania, en las penínsulas del sur. Pero ¿qué pasa del Ebro para acá? O incluso de 40 grados de latitud norte, Valencia, Madrid, Lisboa, hacia Andalucía y Algarve. ¿Qué pasa? Pues aquí en Ardales y Palomas lo que hemos visto es que no estaban juntos. Y yo había escrito lo contrario varias ocasiones.
pero creo que el científico debe ser ético y lo que tienes que atenerte es a los datos, cómo avanza la investigación. Pero esto es esta parte y estas dos cavidades solas. El señor que puse también, Ludovic Slimak, excava la Grotte Mandrin, que en esa cueva ha visto una ocupación de modernos casi con 70.000, después neandertales 50.000 y después otra de modernas. En Ardales, lo sabemos claramente, no hemos llegado a la base, estamos en torno a 50.000 y la cueva sigue. Entonces, claro, hoy por hoy toda esta hipótesis es que sean neandertales los autores, pero atentos al norte de África, atentos a esta problemática de, que hemos visto en Jebel Irud y que hemos visto en toda esta zona. Por tanto, Ardales, Palomas, entra en esta gran problemática. El interés, y se lo adelanto, tenemos otro artículo bomba que está al salir, está al salir. Tenemos más de 50 dataciones de Cueva de Ardales, de toda la secuencia, en nuestra revista americana, estamos ahí luchándolos, ¿no? Será muy importante también, porque ha venido todo el tema en el ámbito, por eso que comentaba, trabajo en arqueología social y me interesan más las estructuras económicas. La ideología es muy importante, pero el modo de vida es, son las fuerzas productivas, es lo que trabajan, lo que consumen, lo que viven, y ese es el modo de vida, claramente. Y eso se va a ver, se ve claramente en lo que hemos podido ahí estudiar y vamos a seguir publicando. Vale, Ardales y Palomas en el Guadalhorce, en el interior de Málaga, en el surco intrabético, un territorio formidable, sobre estas diapositivas de Pedro, los embalses, la fauna riquísima actual, los ríos Turón, Guadalhorce, Guadalteba, la gran cavidad de Ardales con toda la historiografía. Pedro dio aquí la conferencia, se conoce perfectamente bien en Málaga, un amplio equipo de muchos investigadores, de muchas especialidades, de todo lo que hoy se puede hacer en arqueología prehistórica, de macrofauna, micro, todas, no las voy a mencionar, están publicados. Hemos hecho muchos trabajos, tuvimos unas actividades puntuales y luego el proyecto general, se hizo scanning, se hizo geofísica, se tomaron muchas muestras en las dos cavidades. Y se ha podido hacer lo que la Junta llama PGI, Proyecto General de Investigación. Hemos excavado básicamente en cuatro zonas de Ardales, en lo que llamamos zona 2, que nos dio ocupaciones de prehistoria reciente, neolítico y paleo superior, que tiene, sobre todo, esto es muy interesante para un nivel gravetiense, es muy parecido a Nerja y también a los de la Bahía de Málaga, tanto de Bajondillo como de La Araña, con este material, en concreto este entre solutrense y un poco avanzado paleolítico superior, hay solutrense, claramente, hay antropología humana, pero de niveles estos superiores, ¿no? Hay algún molar analizado por Pablo Ramos. La zona 5 es muy interesante porque es el cono, la nueva topografía que hicimos de la cavidad con unos ingenieros alemanes, hasta aquí llegaba la luz, esto es muy interesante para cómo entraban, y aquí es donde comentaba que no se ha llegado a la base. Por tanto, estamos en ocupaciones de 46, el límite del carbono, pero verdaderamente tiene continuidad, ¿no? Más gravetiense y paleolítico superior antiguo. Y la zona 3, que es lo que ha dado tanto interés por esos motivos de arte, ¿no? De 64 de los motivos pintados, pero arqueológicamente estamos al límite del carbono, con cronologías entre 51 y 58 por uraniotorio, las costras, es lo bueno. El carbono, con estos debates y depuración de las técnicas, que hoy es mucho mejor, claramente, que hace 20 años, pero si se contrasta con OSL, la luminiscencia, que es la última luz que le incide, la termoluminiscencia TL, y sobre todo uranio, la serie del uranio, que van decayendo con el tiempo y te marcan un decalaje clarísimo, ¿no? Eso ha sido una revolución en la prehistoria, porque te permite datar con seguridad donde el carbono no llegaba, ¿no? Por tanto, ahí tenemos estas cronologías con neandertales. No tenemos los huesos físicos, pero tenemos sus evidencias, y son muy claras, ¿no? En esta zona 3, con una tecnología clarísima, unas piedras talladas, unos núcleos, unas raderas, unas herramientas de estos grupos humanos clarísimas, bien situadas en ese enmarque. Esto es muy interesante porque es lo que se llama Site-Carmen Analysis, que es el estudio sobre el territorio de Ardales y Palomas
de los ámbitos de captación de los siles, de las materias primas, y se superponen en las dos cuevas, llegan hasta la zona de Almargen, llegan hasta la zona del Burgo, es decir, el territorio donde buscaban sus piedras, ¿no?, sus herramientas, y verdaderamente hablan de la movilidad de esas poblaciones, ¿no?, con histogramas de los tipos de sílex. Otro gran tema de interés en Ardales, el ocre. El ocre, tanto en las pinturas como en la arqueología. Por eso, cuando empezaron críticas sobre la primera publicación de Science, estábamos muy tranquilos. Teníamos garantías seguras de que eso estaba por debajo de 50, porque lo teníamos bien sellado por uranio torio. Por tanto, ¿qué representa eso? Representa los trozos de hematite con lo que se ha pintado. Y están junto a esas herramientas de raederas y de utillaje de los neandertales. De ahí la tranquilidad y la seguridad, ¿no?, para el equipo, ¿no? El polen, un equipo también formidable de las biólogas Ruiz Zapata y Gil, que son pino, encina, mucha vegetación, hay momentos más, hay sucesiones, evidentemente, estamos en climas suaves, pero también en momentos un poco fríos, que se complementa muy bien con la madera, con la antracología, también en un buen estudio de Usquiano. La fauna también muy interesante, hemos tenido fauna terrestre, microfauna, aves, también roedores, micro, con un equipo amplio, Salvador Bailón de París, Juan Rofes, fíjense, la ciencia española, ¿no?, un chico de Tarragona que está profesor en Filipinas, ¿no?, es un gran experto en microfauna y se ha podido colocar por ahí. Es un gran experto internacional, nos está analizando la micro, un doctor de Valencia, ¿vale?, y Antonio Sánchez Marco, para las aves, como hemos comentado, son muy importantes para estas poblaciones, ¿no?, y están también presentes en Ardales. Y luego, evidentemente, el ciervo, la cabra y el conejo. Finalmente, lo que más cazaban era conejo, ¿no?, que era muy abundante. Lo ha estudiado Riquelme, de la Universidad de Córdoba. Muy interesante también, Ardales, como saben, hoy está en torno a 50 y pico kilómetros al interior, pero tienen malacofauna, es decir, fauna marina de la bahía de Málaga, ¿no?, tanto para consumo como para pendeloc, para los collares y elementos decorativos, como hemos visto en las otras cuevas europeas, ¿no? Por tanto, otro elemento de gran interés. Esta lámpara, que también estamos con Pedro y con Ger en el estudio ahora mismo, se ha mandado a Barcelona para ver los componentes grasos. Adrià Breu, un chico que trabaja muy bien estos elementos, para ver con qué se conforma. Porque es que esta lámpara es de 50.000 años. No es de las lámparas, que hay muchas en Ardales, de las lámparas del Paleolítico Superior con el gran arte de la cavidad, ¿no? Por tanto, como ven, muchos temas. Y luego la vida que es la gran cueva, pero viven también al aire libre, ¿no?, en un sitio que se llama Cucarra, que está a la entrada, donde están los aparcamientos de la cavidad, con una tecnología similar a la que está en las excavaciones. Y luego Cueva de Ardales tiene también, en lo que se llaman galerías altas, un futuro formidable con muchas ocupaciones de tipo neolítico y de la prehistoria reciente. Y también la Cueva de Teba, también la Cima de las Palomas, aquí con colegas también, con Ger, con el alcalde de Teba, con el equipo de arqueomanía y con los estudiantes. Vale, Palomas de Teba es también formidable, ¿no? Está en el surco intrabético, se ve toda la zona de la Serranía de Ronda, de la Sierra de las Nieves, está el pueblo de Teba. En las terrazas del Guadalteba es todo unos recursos formidables, en una vista de dron es impresionante, ¿no?, por lo que es todo el complejo kárstico, tanto de la dolina y de la cima como de la gran cueva. Esta cueva tuvo mucha historiografía, había sido investigada por la Universidad de Málaga. Yo, de joven, siendo estudiante aquí en Málaga, con José Ferrer y con Ignacio Márquez y Juan Fernández, fui allí de estudiante, ¿no? Ellos trabajaron dentro de la cueva, la parte de los niveles neolíticos y calcolíticos. Nosotros hemos trabajado, a raíz de la documentación por el equipo de Pedro y de Javier Medianero, cuando estaba el consorcio Guadalteba, se documentó la dolina, se pudo limpiar y se empezaron los trabajos. Fue cuando planteamos la excavación con el equipo alemán. Era una cueva saqueada en época de los equipos aquellos de nefasto recuerdo de Misión Rescate, ¿no?, en los años 60, habían vaciado parte de la cueva en un saqueo auténtico, ¿no? Por eso, cuando Fernando mencionaba, es que esto es público, por favor, esto tiene que estar en los museos, es patrimonio de la humanidad. El arqueólogo no puede tener ni una piedra en su casa, vamos, ¿no? Tenemos el material en estudio y luego va
claro, había aquí un sentido coleccionista y vale, nefasto, ¿no? Bien, un hombre del pueblo que había vaciado con niños, eran los años 60, 70, ¿no? Vale, la cavidad es formidable, hoy es muy distinto, ¿no? El Ayuntamiento de Teba también, al igual que el de Ardales, nos ha ayudado muchísimo. Hemos podido, en principio, estudiar el perfil y luego excavar en el exterior. Las excavaciones han dado al menos 10 niveles. Fíjense, lo más interesante ahora mismo es que tenemos cronologías similares a las de Ardales en la parte baja y luego tenemos el paleolítico superior en lo que hemos podido empezar a excavar en la parte alta, ¿no? El polen es similar claramente a Ardales, la fauna también, caballo, ciervo, conejo, igualmente mucha malacofauna para consumo y elemento decorativo. Y la industria lítica, que está en la línea, bueno, también tiene neolítico, pero la industria es similar a la de Ardales, de los niveles de la zona 3, y similar a los conjuntos que hemos visto, ¿no? Tanto los norteafricanos como de aquí, de la península. Aquí son las industrias del paleolítico superior, de tipo, aquí en concreto, solo 13. Y el territorio de castación, ahora de la cavidad, viendo sobre todo porque aquí se abastece mucho de unas radiolaritas rojas, unos hiles que están por la zona de Almargen y la zona del Guadalteba. Es muy interesante porque de aquí también tenemos, si en Ardales ya digo que van publicadas ahora 50 dataciones en ese artículo, estamos preparando otro de palomas, hay también bastantes, decenas, y es muy interesante que vuelve a haber un hiatus, porque hay dos niveles de derrumbe que separan el paleolítico medio del paleolítico superior. Y tenemos muy claro el paleolítico superior en cronologías clásicas, en torno al ámbito muy parecido a Nerja, ¿no? Para solutrense, pero también estas cronologías antiguas para paleolítico medio. Por tanto, ya las conclusiones para terminar. Hemos visto que se plantea el sur de Europa y Andalucía y el sur de Iberia como un refugio. Empiezan a haber más yacimientos. Fíjense el mapa actual en Bahía de Málaga, algunos en la zona de Cádiz, el Guadalquivir vacío y Sierra Morena vacía. Eso no es así, eso es que es necesario seguir investigando. Vamos, son vacíos de investigación, ¿no? Sierra Morena es muy complejo estudiar. Yo he entrado con el profesor Arteaga varias veces en la zona de Villanueva del Río Minas, en Munda, y porque hay también sitios de neolítico final, es que claro, está todo vallado, los antiguos caminos están cercados, es muy complicado. Pero en el entorno de Málaga hay mucho futuro todavía para estos grandes temas. Y sobre todo reivindicamos a las cuevas de Ardales y de Palomas, ¿no? Que aquí con sus testimonios de lo que sería un neandertal y un moderno y las industrias de los dos grupos, ¿no? Hablarían sobre todo porque, por un lado, lo que hemos aprendido es que no es que viven 50.000 años seguidos, no. Ocupan las cuevas, abandonan, hay milenios que no va nadie. Vienen los animales, vienen los carroñeros. Y eso verdaderamente por los hiatus de las costras que verdaderamente han dado un gran interés. Pero está el arte de Ardales, hay que ponderarlo. Está en 64.000. Se han realizado nuevas dataciones y se han confirmado. Y verdaderamente es lo que es. ¿Qué es ese arte? Realmente son signos. Están en zonas de paso. Más bien era la vieja idea, lo hemos hablado mucho con Pedro y con Ger, sería la idea que nos gusta del Leroy Burán como topo iconografía. Sería como un plano, una especie de indicación de cómo se accede a la cueva, porque está en los pasos complicados y en las zonas de difícil acceso, ¿no? Y sería, como lo que Pedro ha comentado tantas veces, como una especie de enseñanza para los que van a venir detrás, ¿no? Pero tienen estas cronologías y es lo que ha salido a la ciencia, ¿no? Y al mismo tiempo puntos. No son los motivos del arte figurativo del gran arte de Ardales y de Nerja y de Piletra, ¿no? Es otra cosa. Y claramente en ese momento y muy homogéneo. Pero fíjense, con las cronologías tenemos todo un bloque
que están en la zona 3, al límite del carbono, por arriba de 50.000, luego hiatus en torno a 45, luego hiatus en torno a 38 y a partir de ahí toda la serie de paleolítico superior, también con algunos hiatus, sobre todo gravetiense, solutrense, magdaleniense. Es decir, ahí es muy parecida a la otra gran cavidad de Málaga, como es Nerja, ¿no?, que se conoce muy bien. Y la secuencia es muy análoga, ¿no?, en este aspecto. Pero fíjense la parte de los hiatus amarillos, que son los que nos interesan. Es decir, momentos de abandono. Por tanto, ¿qué nos interesa aquí también destacar? Que entre el 51 y el 43 no ocuparon nadie la cavidad. Es decir, neandertales y modernos aquí no se vieron. Y defendemos la idea del mestizaje y de la hibridación. ¿Dónde se vieron? Pues por arriba de la frontera del Ebro. Se vieron en el Cantábrico, se vieron en Cataluña, se vieron en Francia, se vieron en Alemania. Aquí, al menos, en estas dos cuevas no coincidieron. El último límite pasa como en Jarama, pasa como en Sal, pasa como en Zafarraya, con los datos actuales. Pero no hemos terminado de excavar en Ardales. Por eso el tema de Slimak nos ha alumbrado muchísimo, la Grote Mandrel, que han publicado hace semanas, ¿no? Puesto que antes de los neandertales, en cronología de 60.000, hay sapiens y estamos en el estrecho. Por tanto, las puertas y las hipótesis tienen que estar abiertas, ¿no? Y lo que hay es que seguir trabajando, claramente, ¿no? Pero, como ven, en este panorama internacional, los yacimientos de aquí de la Tierra tienen una importancia tremenda, ¿no? Y deben estar, y por eso me gusta mucho esta conferencia, ¿no?, como elemento, porque, claro, nosotros hemos tenido, evidentemente, aquí va una síntesis, las técnicas, es decir, de los dos sitios tenemos 90 dataciones por carbono 14, termoluminiscencia, la luminiscencia del oxígeno, de la OSL y la serie del uranio. Y luego las zonas que están muy claras en las dos cuevas para tener la secuencia, ¿no?, en este aspecto, ¿no? Y verdaderamente, ¿quiénes fueron los artistas de esas 60.000? Neandertales, claramente. No hubo convivencia en esa zona. Hubo estacionalidad, frecuentaciones, ocupaciones. ¿Qué síntesis tenemos ahora mismo? Que Palomas era un campamento, el campamento de Ardales era Cucarra y que la cueva de Ardales era un sitio de actividades especiales. De ahí todo el tema del arte, ¿no? Que es un poco esta síntesis como hipótesis con la que trabajamos, si acaso la... El sitio al aire libre, es decir, viven en el aire, al aire libre, de ahí tantos sitios al aire libre, en el Alto Vélez, en la parte del Guadalhorce, en la parte de Cádiz, de las playas, viven al aire libre, pero se refugian en las cavidades, ¿no? Sí. Y a lo que voy, ¿no? La socialización del conocimiento. Nosotros hemos tenido que publicar, como comentaba, en español, evidentemente, y estoy con ustedes, ¿no? Hay que dignificar nuestra lengua, que es preciosa, ¿no?, y trabajar en nuestra lengua materna, ¿no? Pero tenemos que publicar también en inglés, no nos queda otra, ¿no? Y hay que ir a los congresos internacionales, como USPP, hemos ido a muchos congresos, pero también hay que hacer esto que estamos haciendo hoy, es decir, llegar a la sociedad, que se valore nuestro patrimonio y nuestra riqueza. Esto es de gran alcance, ¿no? Sin chauvinismos, es ciencia, y por eso reivindicar también a Miguel Sus y a los pioneros, ¿no?, que en tiempos complejísimos, ¿no?, vieron la importancia, ¿no? Entonces, ante la riqueza, pues verdaderamente valorar, ¿no?, estos sitios. Igual nosotros siempre, con Pedro, con el Ayuntamiento, con Serafín, con el Ayuntamiento de Ardales, con Tebas, hemos hecho jornadas de puertas abiertas, que la gente de los pueblos vayan a las cuevas, conozcan su patrimonio. De esa manera es lo mejor, si conoces, lo defiendes y lo valoras, ¿no? Es muy importante que el ámbito local lo defienda, ¿no? Y luego, evidentemente, en un ámbito provincial y académico, ¿no? Y vale, era un poco la idea. Pues muchas gracias, ¿no?, por el interés. Un poco larga, pero vale, había mucho tema y
y había que plantear el contexto, como han visto, ¿no?, de territorio, de la zona africana, y si hay alguna pregunta, abrimos un debate, ¿no?, lógicamente. Pues haremos una segunda, sí. José Ramos Muñoz, próximamente, para ver esos bombazos de los que están... Muchas gracias, felicitar al conferenciante, darle las gracias por habernos mantenido en esta hora y media, hora y 40 minutos. Yo creo que con un interés y la pasión y el entusiasmo de un investigador se nota como lo ha hecho para exponer esos datos. Es de agradecer, y por supuesto que esa información que tú decías, densa, es una amplia información, rica información, de la que efectivamente hemos aprendido todos mucho, yo al menos personalmente, y creo que también el resto de la sala. Abrimos a ellos esa pregunta o intervenciones que quieran hacer. Respecto a la palabra de José María, quería hacer una pregunta porque por el sitio de la Zarquía, en el municipio de Archidona, hay una cueva estudiada por un profesor de Salamanca, que no recuerdo el nombre, que es de Mutegrense también. Sí, Benito del Rey, la cueva de Belda, sí. Cueva de la Graja, sí. Y además hay una serie de un poco más arriba, porque naturalmente, donde aparece pintura rupestre. En refugios naturales, no sé si son de la misma época o. Y yo lo he visto personalmente. Y la Cueva de la Graja tenía sido saqueada durante un periodo de tiempo largo, hasta que el ayuntamiento, por orden de cultura, se ha cerrado. Sí, mire, aquí se encuentra en la sala Ángel Recio, ¿no?, que él había documentado esas pinturas, ¿no?, hace años, ¿no? Yo creo que son pinturas esquemáticas, ¿no?, de las pinturas neolíticas, que están también muy abundantes por toda la zona de Archidona y de Antequera, ¿no? Pero vamos, evidentemente, hay que tener también en cuenta una cosa, para los territorios, ¿dónde están lo que Leroy llamaba santuarios, ¿no? Es decir, está Ardales, está Pileta, está Abejeras, que está en la zona de Castellar, hemos estudiado nosotros, está Gibraltar y luego está Nerja, desde Ardales a Nerja. Nosotros desde hace tiempo pensábamos que en la Sarquía tiene que haber una gran cueva, en la zona quizás de, incluso entre Canillas, de Aceituno y hacia la parte de Alcaucín, ¿no? Ahí, o Periana, cuidado Periana, ¿no? Por los territorios, las distancias de los grandes sitios, tipo Ardales, tipo Pileta, tipo Nerja, pero a veces hay cavidades menores. Hoy la ventaja es que las técnicas han avanzado mucho. Aparte de las dataciones, hay unos programas que se llaman DITRIS que permiten con cámara fotografiar y ver superposiciones de motivos. Y eso está también revolucionando todo este panorama, porque hay muchos motivos que a visu no se ven, no se observan, y son capas. Entonces, hay diversas ocupaciones, con lo cual muchas de esas cavidades no hay que ir con a priori de hace 20 años y hay que revisarlas. Y revisarlas porque pueden haber sorpresas, ¿no? Y más al ver que puntos, líneas, no son solo neolíticos, sino que pueden ser más antiguos, ¿no? Si se pueden, lo bueno también, que hoy se puede datar, si tiene carbonato, se puede datar con uranio torio. Y la propia amalgama de las pinturas se puede datar por carbono 14. Entonces, están abiertas preguntas y mucho que hacer, ¿no? ¿Alguna pregunta? Si no hay ninguna pregunta más, y don Fernando. Simplemente agradecer la impresionante conferencia, y que nos abre mucho más gente, y el recuerdo a Miguel Schultz, que fue de las dos instituciones, y al que realmente le debemos. Yo un homenaje ese. Hoy, aparte de admirar y aplaudir al profesor Ramos, podemos sacar el compromiso de aquí a un año o dos reivindicar en condiciones a Miguel Schultz por justicia y por egoísmo de conocer todo lo que él hizo.
Por supuesto, muy bien, muchas gracias. Gracias. Hay, sin duda, y antes de levantar la reunión, de nuevo mi agradecimiento, creo que como ha hecho también el presidente de la Academia Malagueña de Ciencias, en nombre de la Sociedad Económica Amigo del País, que haya hecho el esfuerzo de venir desde Cádiz aquí hoy, como eso, un trabajo por la mañana y venir por la tarde a hacer algo que tanto demandamos y que ha dicho al final. Son palabras que me interesa destacar. La función social que tiene hoy cualquier investigación, trabajo que se haga con dinero público. Y la universidad tiene que entender que no solamente es una campana de cristal, sino que lo que se hace, lo que se trabaja, lo que se investiga, la reconstrucción del conocimiento es interesantísima y necesaria para el desarrollo de una sociedad, pero es también necesaria esa función social de la difusión del conocimiento, el ponerlo al alcance de la gente porque lo necesita. Una sociedad tiene que cohesionarse también con la cultura, con el conocimiento, en los niveles que tenga que conocerse. Y yo creo que me parece que esta labor que hace es encomiable y es también de reconocerla y agradecértela de verdad. Y esperemos que, como dice don Fernando Orellana, que dentro de un año podamos tener el observatorio de información y conocimiento que nos ha facilitado esta noche José Ramón Muñoz y que yo creo que la podamos volver a tener dentro de un año. Muchas gracias. Vale, muchas gracias.